la bahía del Rodadero se llamaba Gairaca. Y con el tiempo cambió el nombre de Rodadero debido a la loma de arena que se hacía por las brisas al fondo, al lado de los ranchitos. Porque la gente de Gaira se venía y se robaba y caía en el agua. Y el Rodadero, prácticamente el turismo nació ahí, en la bahía del Rodadero. Hasta el punto de hoy que es un sitio preferido por los turistas, por la tranquilidad y la seguridad que se presta aquí el servicio. La reforma del malecón del Rodadero es una obra urgente. Necesitamos que esto se reforme porque lógicamente va a mejorar todo su entorno. Y están todos invitados a que vean el nuevo Rodadero.